chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Últimamente, chicos, la garganta que no me paran de salir gallos, No me paran de salir gallos. El día de hoy ya veis en el título y en la miniatura lo que vamos a hacer. Para mí este vídeo va a ser un vídeo bastante importante, sinceramente me parece un vídeo muy interesante. Y para mí, de verdad, tengo ilusión en hacerlo. Porque sabéis que yo soy un chaval que lleva jugando a Fortnite desde el principio de los principios. Yo tengo el Skull Trooper morado, o sea, ser el soldado calavera que se compraba al principio del juego en el Halloween de 2017, pero ya sabéis que a la vez que salió el Skull Trooper también salió la chica zombie, esta skin que muy poca gente tiene, ya que poca gente confiaba en este juego en sus inicios y se compró esta skin. Yo fui de los que me compré, ya os digo, el soldado calavera porque me moló más o por lo que fuese. Y lo que toca el día de hoy va a ser jugar mi primera partida con la chica zombie en Fortnite Battle Royale. Tú ya sabéis que no la tengo, por lo cual he pedido la cuenta a mi gran colega Giorgio, como veis aquí. No sé si lo conocéis, os dejo una fotillo por aquí de él. Oh, you touch my tra-la-la. Y efectivamente, él sí tiene la maldita chica zombie, como veis aquí, la chica motherfucking zombie, la cual la denominan, no sé por qué, demonio militar, indumentaria épica de demonio militar, tal cual. No sé por qué debería llamarse chica zombie, pero bueno. Y es una skin que lleva sin salir desde el Halloween del año pasado, no, el anterior. Madre mía, qué de tiempo. Así que chicos, lo que toca el día de hoy va a ser cogerla. La verdad que sinceramente para mí es una de las mejores skin de Fortnite Battle Royale. Como veis aquí, es una skin muy, pero que muy guapa. No hay mucho que comentar sobre ella. Es una chica zombie, todo el mundo conoce esta skin. De hecho, Lorito Fernández fue una de las personas que más famosa las hizo, porque no paraba de usarlas. Y yo no he jugado ni una partida en mi vida con ella. Así que efectivamente el día de hoy toca hacer mi primera victoria con la chica zombie. Muchas gracias de nuevo a Giorgio, que por cierto, no estaba apoyando a nadie en el código de apoyo al creador, y le he puesto el mejor código que existe, el código XAUSTITICO11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 1
Así que dicho esto, me dejo de tonterías, chicos, y pasamos con la partida. Chicos, que me estamos yendo al señorío de la sal. Gran sal, mejor señorío. Ya que para hacer estas gilipolleces, a lo mejor me ve más gente. A lo mejor. He levantado la siesta hace poco, tengo la voz como de recién levantado. Tengo sueño, me duele la cabeza. Pero estoy jugando con la chica zombie, así que todo se calma. Chicos, ahí arriba hay alguien. O sea, no quería ser yo la persona que lo dijese, pero efectivamente, aquí arriba hay alguien. Y no parece ser el malo, desde luego, ¿eh? Madre mía, que si no parece ser malo, como que parece ser el mejor del día de hoy, ¿eh? ¿La han matado? Lo acaban de reventar una cara, tío. Está aquí gente, este tío sí que es bueno. Este tío sí que es bueno, chaval. Este tío sí que es bueno. No le he dado ya, ¿eh? Vale, decidme que no le he dado y así ya. Está aquí el chaval, me queda aquí, os lo digo. Yo me quedo aquí. Vale, que me he caído, bueno. Perfecto, chicos. Me flipa, tío. Estoy muerto, creo. Este tío es buenísimo. Este tío es bestial. Este tío es bestial y tiene la mejor escopeta del juego. Nah, es espectacular, la mejor escopeta del juego, básicamente. La mejor escopeta del juego, lo que toca, me va a matar de la siguiente bala, muy bueno. Le he dado en la cabeza y le he quitado literalmente nada de vida. Siempre lo mismo, tío. Siempre la gente que tenga esta arma que va a sumarse ahora aquí, esa arma, chicos, siempre que tenga esa arma, tú estás muerto y no tienes nada que hacer. ¡Let's go! ¡De acuerdo! Vamos a por el segundo intento. El primero no puede ser, ¿no? Es la primera partida del día. Yo llevo una escopeta corredera verde, él lleva una escopeta legendaria. Es lo que toca. Vamos directamente hacia Ciudad Comercio. Voy a caer en el almacén este de agua del tirón. Es una zona elevada, voy a matar, voy a conseguir escudo y voy a arrasar esta partida. Soy la chica zombie y esto es... aquí no hay quien viva. Muérete. Ya me ha cabreado, ya me ha puesto de los nervios, hecho. Ya me ha puesto de los nervios, chicos, ya sí. Antes no, ahora sí estoy de los nervios. No sé hasta qué punto tengo que aguantar yo las tonterías, ¿no? Que tengo que aguantar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a por el enemigo que tiene que estar por aquí escondido. ¿Está ahí? Le he pegado la bomba a la paz, le he pegado la bomba a la paz, chicos. Le he pegado la bomba a la paz, le hemos quitado no sé cuánto de vida exactamente. Hola. A tu casa, máquina, que eres la máquina. Asesine campestre. Vale, buenísimo. Es buenísimo este chaval. Es buenísimo, en la leche, en la pera limonera. Vale, está arriba. No sé qué está jugando exactamente, chaval. Es como que está vacía. O sobrevive. No puedo matarle, chicos, no tengo aim. No tengo aim, chicos, no tengo aim. No sé qué me pasa hoy, perdonadme, doy pena.
me ha dado un pepo. O sea, me acaba de dar un pepo que no sé ni de dónde han tirado, pero ha sido desde muy lejos. Y me ha alcanzado y me ha dado y me ha reventado. Eso, claro, lógicamente no lo podéis ni siquiera dudar. El look que llevamos es totalmente patético. Eso lo puedo yo asegurar por mi tío que toca el gaitero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso no lo elegimos nosotros, chicos. Tenemos que adaptarnos a la partida y ganarla, básicamente. Están matando por aquí. Ahí lleva una bala. Ahí lleva otra bala. Ahí lleva otra bala. Vale, muerto. Menos mal, digo, como no le entran las balas, te lo prometo que yo desinstalo el videojuego. Vamos a ir a lootear. ¡Ah! La escopeta que lleva. Vale, la partida está ya totalmente. Esto es espectacular. La tarma que me acabo de comer es real, real. Exactamente 59 de vida. Voy a hacer eso. Madre mía, ah, vale, que tú cuánta vida llevas exactamente. Yo llevo 59, ¿tú? Me ha muerto, ¿qué? Estoy muerto. Ah, que no tengo material, estoy muerto. Estoy medio muerto, tío, de verdad, increíble. Increíble la peña que me estoy encontrando. Los mejores del mundo me estoy encontrando hoy. No sé por qué, no preguntéis, porque si preguntáis se muere la magia. Chicos, 4 kills, no está mal. La chica zombie me está emparejando directamente contra gente muy buena. Y me estoy poniendo de los nervios. Gente, que son las primeras partidas del día, me he levantado una siesta hace poco. Tengo la cara de un mono, mira, ¿lo estáis viendo? Voy a intentar matar, tío. 2 balas, 3 balas, no lo he matado, no lo he matado. Es algo raro, la verdad, porque 3 balas debería ser realmente fallecimiento. Vamos a romper esto para que se caiga hasta abajo. Ahí estamos, que no se cure, se va a matar un poco, tal vez. Matamos aquí, vale, nos curamos, eso es muy bueno. Me queda el último. ¡Madre mía! Vale, 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 6 kills, chicos, no ha estado nada mal. No ha estado nada mal, hemos sobrevivido, no hemos puesto 200 de vida. 6 kills con la chica zombie, va, 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 va. Así se empieza la partida, Agustín, así, no como la otra. Llevaba súper pocas kills, compañero. Ah, es que esta escopeta, chicos, esta escopeta actualmente, a día de hoy, es ganar la partida. A ti te dan esta escopeta y tú te enfrentas a un tío que tiene una escopeta literalmente correlera verde o azul y te lo revientas. Está muy rota, está demasiado rota esta mierda, loco. Hay un enemigo aquí, chicos, hay un enemigo aquí. Está aquí dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se atrapa, hombre! ¡Ojo! Te escucho meter al agua. ¿Pero qué hace este aquí? ¿Pero qué hace? ¡Me has perdido que chanquete, loco! Madre mía, 8 kills que llevamos, 8 kills que llevamos. Me quedan 8 para ganar, por favor. Tengo que ganar esta o seguramente me tiña el pelo de amarillo. 8 con vida, Agustín 51 en una aeronave, buscando enemigos para aniquilar. No pienso dejar uno con vida. Creo que aquí puede haber un enemigo. No, 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 el enemigo está aquí. Efectivamente, le hemos dado una bala. Nos saltamos, salimos de aquí, hacemos así, hacemos así. Y me parece peor del mundo, De hecho, no parece ni malo. Le editamos por aquí un poquito. Intentamos darle, pero es casi básicamente imposible. Le construimos aquí, que es imposible también. Él sale por otra parte. Chiflipando. Nah, este tío, bueno. Vale, dale otra bala, Agustín, va. Dale otra bala. Eres la peor persona que he conocido, tío. ¿Te mereces? Creo que es una chica zombie, Se ha tomado mi escudo, tío. Se ha tomado mi escudo. No me lo puedo creer. Es una chica zombie, puede ser. La mejor del mundo, probablemente. Era una chica zombie, creo. De pesadilla, loco, de verdad. Madre mía, era buena, era buena, tío. Qué cariño me ha dado. 6 con vida. Hemos eliminado a otra chica zombie. Creo que era una chica zombie, no lo he visto bien. No sé por qué, era como estaba empanado o algo así. No sé, así súper raro. A ver, a mí me dijeron que esto no sería fácil, que no sería una victoria como otra cualquiera. Estamos con la chica zombie, llevamos 9 kills. Me quedan 4 con vida, puede ser o muy buenos o estúpidamente malos, quién sabe. Vamos, vamos, lo hemos reventado, lo hemos reventado. Pero ¿por qué no me dan las balas hoy? Está siendo espectacular hoy. No sé por qué, pero no me dan las balas. Es que no me dan las balas, no entiendo por qué. La SCAR no me da balas, no me da balas ningún arma. Le hemos dado, le hemos dado en el aire, le queda una bala. Le queda una bala a ese chaval. Pero una bala de verdad, además, una bala de verdad, chavales. Vale, me quedan 2, me quedan 2, me quedan 2. Y si eso no es nada, ahí para sonar. Vamos. Me pone trampa. Me pone trampa el maquinón. Sale a la luz, pequeño caramelo. Me voy para zona segura, te lo digo. Me voy para zona segura y te espero allí. Como chica zombie que soy, con inteligencia. Vale, vamos a hacer algo. Si yo mato a trampa al último jugador que queda, todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe al canal, deja un buen me gusta y utiliza mi código en la tienda de Fortnite. ¿Capichi? Está todo hecho, ¿no?